A las 3. ¡Esto! Un buen trabajo dando la autorización para que pueda hacerse realidad este sueño que nosotros hemos tenido. Hemos anhelado por mucho tiempo tener un colegio en el cual realizar nuestras actividades educativas. Gracias, señor presidente, de parte de toda esta hermosa y unida familia puelsina. Muchas gracias a usted, no se preocupe. Quisiera agradecerles enormemente también por esa predisposición, la voluntad que tienen ustedes de estudiar, ¿no? De sacar adelante a la familia, de dedicarse a estudiar es una cosa maravillosa, donde conocemos al amigo, a los amigos, a los maestros, a los padres de familia, a la comunidad. Y si ustedes tienen algo que decirme, por ejemplo, que el barrio no está seguro, también tienen que hablar. Y si algo falta y algo nos aterra, algo nos preocupa, ustedes también la tienen que decir. Y tienen que ver cómo se sienten cómodos, no se sienten algo, les falta, tienen que hablar. Yo soy maestro y así como usted es alumno, yo también quiero ver a mis niños felices, a los niños y a la juventud que se desarrolle, que sean mejores que nosotros y que conozcan el país. Y cuando ustedes gusten y quieran ir a Lima, visiten mi palacio, yo la recibo allá. ¿Ya? Señor gobernador regional de Tumbes, alcalde de Tumbes, señor director ejecutivo de Reconstrucción con Cambios, señor alcalde de Piura, gobernador de Piura, estimado doctor, señor brigadier, estimados prefectos, subprefectos, queridos maestros y maestras de la región de Tumbes, de esta institución, queridos niños, jóvenes estudiantes, dirigentes, a la promoción de 1997, Carlos Teodoro Puel Mendoza, ya la digna madre de esta notable, una notable persona a la cual lleva el nombre de esta institución. A todos y cada uno de ustedes, un abrazo. He recorrido las aulas y he encontrado los rostros que nos dan un mensaje, esos rostros de los niños, donde se encuentran bajo ese techo, cobijados en una gran familia, cobijados en un espacio más amplio, más seguro, un espacio nuevo, donde se siente confiado el niño, donde se siente confiado el maestro, el director. ¿Y eso gracias a quién? Gracias a un compromiso compartido, a un gesto de unidad, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central a través de Reconstrucción con Cambios. Yo creo que en este bicentenario hay que encarar en unidad las grandes brechas que tiene este país para darle otro rostro. Muchas veces se decía hay que darle un rostro humano al pueblo peruano. Yo diría algo más. Yo diría
que solamente la unidad del pueblo peruano hace cerrar las brechas históricas de este pueblo. Solamente la unidad, mirando la necesidad del país, no basta solamente con entregarle una nueva infraestructura, sino estar pendiente de los niños, pendiente del padre de familia. ¿Cuánto sacrificio hace un papá para tener que solventar los estudios, la educación de sus hijos? En el recorrido entendía el papel importante que juega nuestra Policía Nacional y que los hijos de nuestros hermanos policías y los hijos del pueblo estén encaminados para ser los futuros profesionales del país, para encaminar el desarrollo de la patria. Y desde acá, de Tumbes, de la tierra fronteriza del país, debo recalcar que este gobierno, aunque a algunos no les guste, tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para darle el presupuesto que corresponde a la educación del pueblo peruano y convertir que este gobierno sea en el quinquenio de la educación peruana. No hay otra herramienta para sacar adelante el país. No hay otra herramienta que de invertir en la educación para que estos niños que están sentados, sean los profesionales, sean los ingenieros, los alcaldes, los gobernadores, los policías, los maestros y las autoridades del pueblo peruano, para que sigan trabajando por sus Tumbes, sigan trabajando por el Perú. Y por eso estamos acá. Entiendo que hay otras necesidades. Yo preguntaba a los niños en el aula si acá se está implementando o se está entregando el programa Caliwarma. Y me dicen que no lo hay. Yo quisiera preguntarle a los maestros, ¿hay Caliwarma acá o no lo hay? Sí hay Caliwarma. Entonces, cuando preguntaba a los niños si habían tomado desayuno, esas cosas tenemos que hacerlas efectivas, hacerlas prácticas. Los niños no pueden estar en un mueble nuevo, en un techo, bajo un techo nuevo, bajo una computadora, con el estómago vacío. Tenemos que garantizar la alimentación de los miles y millones de niños que tenemos en el país. En el Perú tenemos un aproximado de 9 millones de estudiantes y miles de niños que aún no tienen la oportunidad de insertarse en la educación formal, porque no tienen la oportunidad. Hay niños huérfanos de padre y madre, niños abandonados en los asentamientos humanos de las grandes ciudades, en la selva. A eso hemos venido, a rescatar estos niños, a rescatar el futuro del país. Y lo rescataremos de la mejor manera cuando trabajemos en conjunto con los alcaldes y los gobernadores regionales, con los que salen y con los que van a venir. Invoco desde acá, desde Tumbes, a los alcaldes y a los gobernadores del país, así como han sido elegidos por el pueblo, que trabajen hasta el último día de su gestión. Y a los que vienen, también que lo hagamos con transparencia y que invirtamos el último centavo que se le da desde el gobierno central para contribuir en el desarrollo del país, generando empleo, generando trabajo y de cara a la población. Al ingresar a la institución, veía unos carteles que decía: presidente, escucha a tu pueblo. Voy a escuchar al pueblo que está afuera, vamos a acercarnos a ellos y vamos a escuchar sus necesidades. Y eso la tenemos que concretar también haciendo efectivo, escuchándole a las autoridades y asignando el presupuesto para atender ese pueblo que no tiene agua, ese pueblo que nos preocupa, este pueblo de Tumbes, con carteles durante todo el recorrido, el problema grande que tiene la región en cuanto a la contaminación. Ese pleito nos tenemos que comprarnos ahora, porque eso no es un problema solamente de Tumbes o del gobierno central, es un problema binacional. Y desde acá saludo la voluntad del presidente Guillermo Lasso, que no hace mucho vino a Lima en un gesto de hermandad de estos pueblos, y ahí hemos agendado cómo tenemos que encarar y salir adelante y resolver el problema de Tumbes, el problema de su contaminación. Señor gobernador, asumamos ese compromiso para dejar sentadas las bases de la construcción del hospital para esta región, que tiene que ser al servicio de la población y que se atienda a las necesidades. No podemos estar mendigando por una atención médica, no se puede atender, no se puede estar mendigando por una pastilla, por un control médico, por una asistencia. A eso hemos venido. Y por eso creemos importante manifestarles de que este reto del gobierno no solamente es una preocupación de darle, inyectarle presupuesto para incrementar el presupuesto al sector de educación, sino también a la salud, a los hermanos agricultores, a las amas de casa, a los comedores populares. Pero también a ello
los otros desafíos, los tremendos enemigos que tenemos nosotros, los enemigos comunes, que es la pobreza del pueblo peruano, las grandes desigualdades, la delincuencia, el narcotráfico y la indiferencia, eso tenemos que terminar. A eso hemos venido. Dejamos en manos de los estudiantes, del director, de los maestros y de la institución este local, que no solamente corresponde cuidarla, sino también hacer de este modelo, trasladarla a otros lugares, a otro rincón, a lugares más lejanos, a los barrios más lejanos de la región de Tumbes. Y debo concluir diciéndoles de que como maestro tengo una deuda con el Magisterio Nacional y que la vamos a cumplir no solamente en el marco económico, reivindicativo, sino también profesional. Ayúdanos desde Tumbes a gestar la nueva currícula educativa donde participe el maestro, participe el niño, participe la autoridad y participe la comunidad. Necesitamos rescatar los valores en la casa. Necesitamos rescatar los valores de la comunidad, los usos y costumbres de Tumbes. Necesitamos recuperar en el marco de una nueva currícula nacional. Solamente la educación hará efectiva una nueva nación. ¡Viva Tumbes! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias.